Recording in progress. Hola a todos, buenos días, perdón por el retraso. Buenos días a todos y a todas. Bueno, iniciemos de una vez porque ya tenemos 11 minutos de retraso y quiero darle a Shadel el mayor tiempo posible. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro taller de maquillaje drag. Nada más con un pequeño background, Shardé es transformista, animadora y presentadora con 20 años de experiencia. Ha sido reina de belleza, Miss Alajuela, Merguiz 2001, Miss Deja Vu 2003, Miss Costa Rica Gay 2017. Es educadora de profesión, además es publicista y actualmente es estilista en Shardé Beauty Salon en Alajuela desde el 2010. Al final vamos a tener un espacio de preguntas. De más o menos 10 minutos, entonces como a las 11:50 más o menos vamos a tener un espacio de preguntas. ¿Algo más que agregar, Shardet? No sé si quiere decir algo. Bueno, no, muchísimas gracias, doña Katy, por la oportunidad y a todas las personas que se conectan. De verdad, espero que compartamos un bonito momento, que nos distraigamos un poco. Apunten sus preguntas porque sí es muy importante y me gustaría demasiado poder abarcar todas las dudas que tengan. Y me voy a apurar en la medida de lo posible, como ven, ya me adelanté, para ya iniciar con todo en forma. Listos y listas. Bueno, como ustedes saben, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Se escucha perfecto. Perfecto, listo. Como ustedes saben, estamos con el mes del orgullo, el mes del Pride. Entonces, la idea y la intención es poder traer un maquillaje alusivo a todo el colorido de este mes de junio que a nivel mundial se celebra. La idea es que ustedes vayan un poquito viendo el proceso de transformación, por eso no he iniciado este lado del rostro. Ya previamente lo preparé, lo hidraté, le puse su cremita, su exfoliación, etcétera, y ya está listo para lo que sería la parte de transformación. Bienvenidos y bienvenidas a las personas que se van agregando a la transmisión. Como tengo que cambiar todas mis facciones en la medida de lo posible para la interpretación drag, ya que la interpretación drag es un concepto artístico muy amplio, la intención es ir cambiando mis facciones, corrigiendo algunas otras y haciendo un poco más exagerado, muchísimo más exagerado mi versión drag. Hay muchas versiones drag, cada persona pues tiene su estilo, espero que les guste el mío en esta versión para el Pride 2021. Voy a ponerme el otro lente porque me siento como que estoy a la mitad nada más.
Son unos lentes de contacto. Unos lentes de contacto que son tipo cosplay, son bastante gruesos, para que tapen totalmente lo que es el ojo, que lo tengo bien oscuro, como lo ven. Está. Después lo que tengo que proceder es a regálame un segundito, por favor. Ya vine, un segundito. Es que estaba resolviendo una cosa. Un segundito. Buenas, es para dar listo, disculpe. Ok, entonces ahora voy a tapar lo que serían las cejas. Eso lo hago con una goma especial. Esta gomita tiene que ser de color morado porque tengo que tapar lo que serían mis vellos naturales. Entonces peino esto. Voy cubriendo el vello. Y esta gomita va a permitir de que pueda tapar y crear mi nueva ceja, como este lado de acá. En mi caso, yo prefiero dejar un poco de guía con mi ceja natural al frente y de esa forma poder tener esa opción y que queden lo más natural posible hacia el frente. Aquí estoy nada más como limpiando y empiezo a crear mi nueva ceja. La forma de las cejas es personal, ¿verdad? Cada quien tiene su estilo, su forma. Lo ideal es crear una ceja que vaya con la forma de la cara, que sea simétrica. Pero hay un montón de estilos de cejas, ¿verdad? Digamos, cuando hay personificación, pues obviamente cada persona tiene su ceja y entonces la idea en el caso de las personificaciones es tratar de que queden lo más parecidas posible al que uno está interpretando. ¿Okay? Aquí estoy usando un lápiz retráctil que es un poco suave al trazo, para que tenga facilidad a la hora de poderlo maquillar. Sello con polvo translúcido. Se sigue uniendo gente, qué bien. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Okay? ¿Okay? Después de esto, lo que tengo que hacer es ir limpiando la ceja. La ceja, el contorno de la ceja. Eso lo voy a hacer con un pincel. Este pincelito es para lo que es el cubrimiento de lo que es el contorno. Y una base en crema para poderla iluminar.
Entonces, de esta forma empiezo a limpiar el contorno y también un poco a cubrir la parte de las de mis cejas naturales que no quiero que se noten. Porque lo que quiero que se note es la ceja nueva, la que dibujé. Pero ocupo iluminar el contorno de la ceja. El principio básico del maquillaje, pues, es igual para cualquier tipo de maquillaje, inclusive para una chica, para una novia, etc. Nada más que, como les comentaba al principio, es una versión muy exagerada de el tipo de maquillaje. Aquí estoy difuminando un poco el trazo, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y como pueden ver, ya hay un poco más de simetría, un poco más de simetría para lo que serían las cejas. Puedo limpiar el centro. Y bueno, a mí siempre me gusta iniciar por la parte de las cejas y los ojos para luego seguir con lo que sería la corrección del resto del rostro. Sello con polvo translúcido un poquito. Y vamos con un poquito de color. La tendencia ahora de los maquillajes es poder hacer unos párpados muy coloridos. En este caso, pues obviamente estoy ajustándome al tema de la bandera en la misma secuencia: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado. Y en la parte del párpado ya casi vamos a ver el por qué no es tan importante que quede limpio, porque después vamos a limpiar esa sección del párpado móvil. En la parte del ojo tenemos el párpado móvil, que es donde se encuentra el lóbulo del cabello y del ojo, y la parte que no se mueve, que es la parte de arriba que está debajo de la ceja. Aplicamos el rojo. Vamos después con el naranja. El amarillo. Me encantan esos colores porque de verdad que resaltan un montón. El verde. Ustedes saben que estos maquillajes así sencillitos para ir al supermercado los pueden practicar. Hay muchas personas que les gusta, cuando se hacía lo del Pride, poder asistir y hacerse unos maquillajes bien bellos que vi. Muy artistas, la verdad. Y en este caso estoy utilizando maquillaje mate de alta cobertura, pero de larga duración. Entonces, perfecto. Aquí vamos depositando el moradito de último. Yo les aconsejaría que en este orden, para que el color más oscuro quede al final. Y no les vaya a perjudicar que se les vaya a ver más oscuro al frente o principio y no en la parte del final, que lo que ocupamos es que el ojo se vea levantado. Vamos a poner este pelo. Ahorita van a ver ustedes el truco que hago con mi pelo para el final, pero de momento ocupo que no me estoy. Listo.
Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos que se están conectando. ¿Okay? Y vamos ahorita con un poquito de blanco para lo que aplique en el otro ojo. Va a servir también para terminar de limpiar un poquito. Iluminar, levantar e iluminar la parte de las. Mirar un poquito con el dedito. Y ahí ustedes pueden ir viendo los colores. Las interpretaciones drag, como son tan artísticas, en resumen, se permite todo lo que usted quiera. Todo lo que usted quiera. Lo que usted quiera explorar, las texturas, colores, etc. Aquí estoy sellando la parte blanca con una sombra en polvo. Y difuminando un poco los contornos para que se suavice. Paso a estar un poco. ¿Okay? Ahorita vamos con el delineador. Vamos a utilizar un delineador líquido. Y vamos a cubrir gran parte del lóbulo. El párpado móvil. Del párpado móvil para que le demos profundidad al párpado móvil. Y tratamos de unir el final con el rabito de la ceja. Vean qué ligero ojo de gato. Muy ligero, ¿verdad? Como pueden ver. Algo muy tímido. Todo esto es una timidez de maquillaje increíble. Esperemos que seque un poco y yo voy a ir haciendo un poco la parte inferior. En la parte inferior les quiero contar que para eso vamos a utilizar una paleta de contornos, pero meramente lo que es todos los tonos de claros y oscuros. Entonces, ¿dónde va lo más claro? Bueno, lo más claro va debajo del ojo. También va en la parte
o zona T, que la zona T es esta parte de aquí. Zona T. Iluminando la nariz y bajando sobre los labios y la barbilla. En mi caso no tengo sombra de barba, entonces no apliqué corrector, pero si tuvieran sombra de barba o vello facial, entonces pueden utilizar corrector. Si utiliza el verde o el morado para ese tipo de situaciones. Aquí. Excelente. Y trato de mantener el mismo nivel del ojo de gato que estaba trabajando antes con ustedes, y en las partes donde no apliqué lo que es lo más clarito, va lo contrario, lo más oscuro. Trato de una vez ir perfilando la nariz, porque no es mi nariz la que voy a utilizar, sino voy a utilizar una nariz nueva. Completamente nueva, dibujada. De igual forma, mis contornos de los pómulos van prácticamente también dibujados, dándoles profundidad y alargando hacia el frente. Puedo también ayudar a darle profundidad a la parte de la frente. Y ahora van a ver por qué es importante, porque al incorporar lo que es la cabellera, eso me va a ayudar a darle profundidad y un poco más de realismo a que el cabello se vea como si fuera el de uno. Esto lo puedo sellar con polvo translúcido. Solamente para evitar que se vaya a mover. Y empiezo a sellar un poquito en polvo. Ilumino. Ilumino también. A mí me gusta iluminar un poquito el inicio de las cejas para luego dibujar un blending. Está tan de moda. De pómulo. En este caso estoy utilizando un tono café primero para darle profundidad y sellar lo que ya había hecho, y después un poquito de tono un poco más color sandía para que las mejillas se vean bien saludables. Esta es la combinación de tonos que estoy utilizando para los pómulos. Ok. Y vamos a hacer un corte en el pómulo para darle más profundidad. Okay.
Vean la diferencia, ¿verdad? Nunca me había quillado tan rápido, pero ahora ya sé que ya puedo. Ok. Difumino la luz que había puesto aquí. No sé si ustedes pueden ver cómo se transformó esta sección de la cara. Perfecto. Ahora voy a dibujar lo que les decía. Voy a dibujar unos vellitos al principio. Luego sombreo al principio de la ceja. Un poquito igual de sombra café. Recuerden que el principio de la ceja cuando la cubrí, no toqué mis pelitos naturales. Entonces, ahí están ellos presentes. Y al estar presentes, me van a ayudar a crear una ilusión más natural de lo que serían las cejas. Algo natural dentro de toda la fantasía, ¿verdad? Aquí lo que voy a dibujar son unos pelitos. Como un tipo blending, aquí estoy utilizando un delineador líquido café. Para crear ese efecto como de vellos. ¿Okay? Se pueden hacer largos, se pueden hacer un poco más acostados, cruzados, etcétera. Se pueden hacer de un montón de opciones. Ya hice esa sección. Voy con la nariz antes de seguir con la parte inferior del ojo. Con la nariz lo que voy a hacer es dibujar con polvo café el contorno de mi nariz. Lo voy a hacer como si fuera una V hacia el frente. Cerrando un poquito hacia el frente. Y lo voy a difuminar con una brochita un poco más suelta. Aquí utilicé primero una brocha tipo las que se utilizan para perfilar las cejas, que es de ángulo transversal plano. Voy a iluminar un poquito. Voy a terminar de iluminar con una pequeña línea. Que voy a ponerle un poquito después de oscuro. Me va a ayudar a que la nariz se vea más levantada. Voy con la parte inferior del ojo. Aquí lo que voy a aplicar es lápiz negro abajo, la parte de abajo.
Puedo delinear blanco debajo de en la línea de agua adentro. Ya lo voy a hacer para que lo vea, para que haga match con la parte de arriba. Y vamos a terminar de delinear por la parte de afuera el ojo para crear esa profundidad que queremos. Vamos ahora a hacer el corte del párpado. Ese corte del párpado lo vamos a hacer con en crema, un corrector en crema. Y vamos a cortar el párpado muy, un poquito para darle amplitud al ojo. Puede ser redondo, un poco ovaladito, pero eso me va a ayudar a que, como les digo, se vea un poco más de profundidad. Vean qué diferente se ve, ¿verdad? Lastimosamente este año, bueno, no hay nada, menos Pride, pero esperamos pronto poder retomar todas nuestras actividades, cuidarnos mucho y poder retomar nuestra vida un poco más normal como antes. Aquí me extiendo al lagrimal, porque aquí voy a colocar unas piedritas que me encantan, unas piedras, unos detallitos en piedras. Lo voy a pegar con goma de pestaña para darle un brillo extra al maquillaje. Una gotita nada más en el animal y otra. Con unas carreras, con este maquillaje. Ya sé que puedo estar ready en menos tiempo que antes. Porque en detalle, siempre duro más. Ok. Entonces ahí lo pueden ver. Vamos con nuestras tímidas pestañas. Son muy tímidas. Esas tímidas pestañas, entre más volumen es mejor. Para que se note que tenemos pestañas puestas. Estas son unas pestañas de cabello natural. Son más pequeñitas al frente, más grandes al final. Ponemos nuestra goma. No las vamos a poner respetando la curvatura del ojo, porque lo que queremos es exagerar la mirada. Entonces, respetamos el principio, pero el final lo hacemos más hacia arriba para que el ojo se haga más grande. Y vamos a empezar. A mí me gusta empezar un poquito después porque así verifico que estén bien pegadas y que queden juntas. Puede hacer antes o después, durante.
fiesta. En todo momento hay que encresparse porque las pestañas es de lo más importante. Un maquillaje sin pestañas no es el mismo efecto. Aquí lo pueden ver con y sin, y la verdad, sin pestañas no, mis amores. Sin pestañas no. Hasta para estar en la casa andaría pestañas. Lo juro. Vamos a ver. Ahora este lado. Respeto la altura del principio, pero al final levanto para que se vea más grande el ojo y achinado. Si me ven viendo por otros lados, tengo un espejo para verme, un espejo para la producción, un espejo. Ay, no. Pero todo bien. ¿Listo? Voy a incorporar un poquito de iluminador porque me encanta el iluminador. El iluminador lo voy a combinar dos tipos de iluminadores. Uno blanco tornasol y otro que es un poquito más rosadito. Una ilusión más. Right. Okay. La belleza. Ilumino. Antes del labio, les voy a contar qué iba a hacer con mi pelo. Masking tape y un cap. Eso ya las venden listas. Para que no estorben, las puedo usar desde el principio, pero no quería que ya me dieran con esto puesto para enseñarles a ustedes cómo es que se pone. Se puede poner sola, pero para ajustarla bien, a mí me gusta ponerle una capita de tape. Para que no se mueva. Un lado. Y el otro lado. Se puede usar cinta plástica, pero esa resiste más a la sudoración, etc. Voy con los labios, chiquillos. Los labios, que es mi parte, mi favorita. Los quiero hacer en color morado. No por nada, ¿verdad? Un color bonito para los labios. Entonces, puedo delinear los labios. Voy a hacerme unos labios grandes, obviamente. Además de que ya los tengo un poco grandes, pero los voy a hacer grandes, un poco más exagerados y más lineales. No tan corazón, sino un poco más exagerados. Tengo la guía, no va a quedar de color, pero ahí tengo la guía, aquí está mi lipstick morado. Procedo a rellenar. Chiquillas, qué boca más pequeñita me hice hoy. Algo muy tímido. Vamos a ver. Cuidadito los contornos. Y pues bueno. Sellador.
Obviamente este maquillaje es para verlo de lejos, como de Cartago a San José. Pero, más o menos determinado, sin unas carreras terribles, pero falta el detalle. Parte de los detalles finales. ¡Tarán! Mi peluca del Pride, my Pride wig, peinada obviamente por mi peinador oficial, Jefferson Chacón. Y voy a proceder a ponerla. Eso tiene una mallita 360, donde se va a ajustar con lo que ya preparé previamente. Chiquis. Me falta una cosa muy importante. Los accesorios son súper importantes. Un tímido collar de Pride. Con los colores de Pride. Traía un choker, pero obviamente el chambray like a diamond es lo que más me gusta. ¿Ok? Está. Mis guantecitos. Para la suerte. Me perdí un dedo. ¡Tarán! Buenas. Bueno, chiquillos, creo que estamos justo a tiempo para la parte de las preguntas. Así que, espero que tengan bastantes preguntas. A ver, ¿qué les pareció mi mascarilla al Pride, por supuesto? Lucer, te quedó hermosa. Me encanta, ¿verdad? Súper, súper chiva. Vamos a ver, en general todo el mundo lo está perdiendo increíble en los comentarios porque aman el cabello, aman el maquillaje y aman en general el look. Aquí todo el mundo está envidiando el cabello. Entonces, chicos, chicas, chicas, ok, ya empezaron a entrar las preguntas. Al principio alguien preguntó si... nos podía explicar por qué la goma tenía que ser morada. Sí nos dijo, pero quedó la duda por ahí. Ok, lo que pasa es que a nivel de maquillaje, todo lo que son maquillajes correctivos o de cubrimiento, necesitamos por teoría de color que el morado, en este caso, va a cubrir o a disimular más las partes oscuras, ya sea la barba, la sombra de barba o en este caso las cejas. Si tal vez aplicamos goma de otro color, la blanca, pues sí va a cubrir, pero no con tanta eficacia como la morada. Aquí. También nos preguntan que cómo aprendí a maquillarse. Prueba y error al principio, porque hace 21 años, 20 años, no existía tanta tecnología como ahorita, donde puedes ver tutoriales, donde puedes ver un montón de cosas y aprender y practicar los recursos. Entonces, fue un poco de práctica, prueba y error. Pues, obviamente, la práctica hace maestro, ¿verdad? Y tal vez si uno tiene un poquito de aptitud y con buena actitud, puede lograr. Y también nos preguntan que, ¿cuáles productos nos recomienda para el maquillaje? Bueno, ninguna marca me está pagando nada. Pero yo les recomendaría que no necesariamente, como un tip, tienen que escoger las marcas más caras para tener mejor efectividad.
porque les podría decir las que yo utilizo, pero también he tenido prueba y error en ese sentido porque varía el tipo de piel, varía mis necesidades específicas de piel, si es piel grasa, reseca, o tiene mucho vello facial, o manchas, o etc. Entonces, lo mejor es probar. Hay marcas que se especializan más en ciertos tipos de pieles que en otras, o en cierto tipo de situaciones, ya sea alérgicas, o son más hipoalergénicos, o son maquillajes más mate, o maquillajes más brillantes. Siempre busquen cualquier marca que gusten, pero que tenga protector solar, alta cobertura, buena pigmentación y durabilidad. Pienso que en esas características está más que todo la importancia del maquillaje que deben escoger, sin necesidad que sea una marca en específico. Excelente. Nos preguntan si tiene alguna drag queen favorita o quién es su inspiración. Bueno, tengo muchas drags que me encantan. Me encantan porque sé que de cada una de las drags en su amplia variedad siempre hay algo que se puede aprender. Y creo que lo bonito de uno como artista es poder no reflejarse, pero sí tal vez ver y admirar el trabajo, el excelente trabajo que otras afroamericanas hacen. Me encanta porque siento que es una persona, además de bella, hay unas drags como Valentina, como, RuPaul, que es un ícono. También hay otras transformistas que ya han sido reinas en RuPaul Drag Race, que definitivamente por algo ganaron los certámenes. Entonces, son un montón de transformistas, la verdad. No podría idealizar solo a una, porque sería imposible, pero si tuviera que escoger alguna que quisiera conocer, sería Valentina. Qué Valentina es toda linda. Ajá. Nos preguntan cuál fue el producto en aerosol que utilizó al final para terminar el maquillaje, para sellarlo. Ajá. Bueno, se puede usar un matificador de maquillaje, o puede ser una laca en spray, o también puede ser un sellador en spray, así se pide, las marcas ya lo tienen disponible y la intención es meramente evitar que el maquillaje vaya a correrse y también obviamente que tenga un poco más de duración en la piel y que tal vez el calor y la transpiración no vayan a mancharlo, ¿verdad? Pero para eso también existen polvos translúcidos. Ok. También preguntan que si la base o el primer que utiliza es líquido de crema y si es aceitosa. Bueno, el que yo utilizo es en crema, pero no es tan aceitoso porque mi tipo de piel tiende a ser graso. Entonces, si utilizo una así, no me cubre con la misma exposición que le doy a la piel, casi que no se va a pegar. Pero sí es de alta cobertura porque siempre que me maquillo estoy expuesta a luces y a mucha actividad física, baile, a animación, etcétera. Entonces, para evitar que se vaya a absorber o que se vaya a ver translúcido, tiene que ser con esas características en mi caso. Pero existen en el mercado, como les decía, líquidas en stick o barra, y también hay cremosas que pueden conseguirlas en paletas, como las que les mostré, ¿verdad? Que es una paleta donde vienen todos los tonos. Pero también pueden buscarlas que vengan más cremosas, cada color por separado. Ok, parece que nos vieron como en familia. Entonces nos pregunta la mamá de Fabián Loría que dónde consiguió el delineador blanco y también nos dice que qué carga y qué fácil se puso el delineador. Bueno, ni yo me lo creo que me haya puesto tan rápido, pero bueno. sin ver mucho detalle, ¿verdad? Por favor. Pero bueno, el delineador blanco, lo que uno puede utilizar, yo utilicé una crema que es básicamente como lo que se podría utilizar para el maquillaje de fantasía, ya sea para payasos o así. Esa es la que se puede utilizar. Pero también venden como este tipo,
que es un corrector blanco en stick que tiene alta cobertura y también lo pueden conseguir por si no les gusta que sea tan grasoso. Es cuestión nada más de buscar y preguntar. Y por favor, cuando vayan a comprar maquillaje, por experiencia propia, se los digo, ¿tienen delineador blanco? No, no hay. Da uno, dos, tres vueltas a la tienda y sí hay. Siempre hay. También nos preguntan, son dos preguntas. Es una, si se pega la peluca de alguna forma. Y la otra es si tiene algún tip para hacer que las cejas queden igual, que cómo hace, cómo lo logra. Bueno, las pelucas que yo utilizo tienen una característica que se llama lace front, que es el tiene aquí el frente, que es una mallita donde viene el pelo como cosido, hace que se vea un poco más natural y se puede peinar como se quiera, para el lado que usted quiera, etc. Y se pueden hacer lacias, se pueden ondular, se pueden hacer como se quiera. Esa es la ventaja de cuando es una peluca de calidad. Y esa es una edición especial del Pride que salió para este mes tan colorido. Y pues yo quería mostrárselas para que ustedes vean qué hermosa. Y después lo de las cejas, vieras que por muchísimo tiempo no me cubría mis cejas. Usaba mis cejas muy sacadas o muy perfiladas y eran las que usaba. Explorando otros tipos de ceja, descubrí que para mí lo más práctico, como les explicaba al principio, era que aunque me la cubriera, siempre dejara como el inicio de la ceja mío, natural, que en teoría es un poco más simétrico, para de ahí partir a dibujar la ceja nueva. Porque si me la cubría toda, tenía ese error y le daba un poco más de dificultad de que me quedaran simétricas. Entonces, ese es el tip que le podría dar. Ok. ¿Qué sería lo mejor que se puede utilizar para tapar la barba? Ok. Definitivamente para cubrir la sombra de barba, porque una barba así completa, pues es un poco más complicado cubrirla, pero cuando ya se rasura y tal vez queda la sombra de barba, como les decía, corrector, en ese caso morado, y sobre el corrector ya aplicar la prebase o la base con el tono de piel de cada persona. Y ya con eso ya está cubierta y no se echa de ver. Sí. Vamos a ver, ya nos estamos quedando sin tiempo, entonces voy a escoger nada más unas tres preguntas más. Aquí, la cinta del cabello para ponerse la peluca, ¿cómo se la quita? ¿Le jala el cabello? Y no mencionó que si en vez de la cinta dijo que utiliza una cinta plástica. O una cinta distinta. Bueno, a mí me gusta más utilizar la cinta de papel, la que utilicé, la blanca, es porque me aguanta más a la transpiración y se pega mejor que la plástica, porque si sudo, entonces la plástica pierde la gomita. Y por lo general, no me jala el pelo. Ahorita es que lo tengo un poquito largo, pero por lo general soy bien corto. Entonces no tengo ningún problema con eso. Y también que cubre la gorrita negra, me ayuda a cubrir y a proteger un poco lo que sería la piel. Excelente. Las últimas dos, ¿cómo la encontramos en Instagram o en redes? Ok. En Facebook, en todas me pueden encontrar como Chardé. A ver si aquí se ve. Ahí está, Charde, Chardé CR en Instagram, en Facebook y Chardé CR también en YouTube. Hay algunos videos que de algunas de mis presentaciones. Y espero que me agreguen y me sigan para que vean ahí todas las actividades que tengo en este mes de Pride. Y también para que vean fotos de mis trabajos que realizo también. O también la página del salón, que se llama Charles Salón CR en Instagram. Tal vez la última que puede estar relacionada es si se está presentando en algún lado, ya sea virtual o presencial. Perdón, no te escuché. Ay, perdón. Sí, en este momento se está presentando en algún lado, ya sea virtual o presencial.
Bueno, en este momento estamos en stand-by por el asunto de la pandemia. Regularmente estoy en un bar que se ubica en Alajuela, que se llama Rick's, que está junto a la zapatería Best Brands. No me pagan nada por la publicidad. Por lo general ahí estoy los fines de semana. Igual como Sin Show es un gran ambiente, así que si quieren darse la vueltita, Rick's Bar y Restaurante aparece en Facebook. Y está del Parque Central de Alajuela, 125 metros hacia el norte. Excelente. Más bien, muchísimas gracias, Cerde, por compartir esta hora con nosotros, por enseñarnos paso a paso cómo se hace este maquillaje y compartir el producto final, que es un look increíble y hermosísimo. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por la paciencia, sacar el tiempito. Y fue una carrera, pero creo que sí se logra algo, ¿verdad? Sí me aceptan en el Pride. Está hermoso, todo el mundo le encantó, de verdad. Está súper, súper Bueno, chido. muchísimas gracias, de verdad, bendiciones y a cuidarse mucho, chiquillos. Si van a salir, recuerden usar mascarilla. Listo. Muchas gracias a todos y recuerden que esta semana también tenemos más actividades y por el resto del mes también vamos a tener muchísimas más. Muchas gracias a todos y que tengan buen día. Chao.